lectura, el salmo. Esto va a leer el padre el evangelio. Luego Alexa va a subir a leer la oración a nuestra mamá María y usted va a leer las peticiones. Y nada más me lo busco usted para. Yo vengo con usted. Sí, okay. Así es. Así no me pierdo. Así es, muy bien. Gracias. Okay. Peticiones no hay, ¿no? Ah, sí, la señora va a leer las peticiones. Usted hace la introducción y ellos leen esta parte. Okay. Va a ser todo en español, ¿no? Sí, español. Había olvidado mencionarle, después del salmo, le damos la vuelta aquí y usted dice, aleluya, aleluya, ha hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso, cuyo nombre es santo, aleluya, aleluya. Y ahí ya nos retiramos. Okay. Yo le doy la vuelta a la palabra. Okay. De nada, usted. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenos días, hermanos. Y buenos días, Alexa Robles. Bienvenida. Un gran día para ti. El día de tus 15 años, en que vienes a la iglesia, al altar del Señor, a darle gracias por la vida. Hoy día vamos todos a rezar por ti en esta misa de acción de gracias, dando gracias por tu vida, el don de tu vida, y pidiendo al Señor que te proteja siempre a lo largo de tu vida, te dé salud y bienestar. Nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados, diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, oremos. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Te pedimos por esta hija tuya, Alexa, que celebra sus 15 años. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura tomada del libro de Jeremías. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos mis adversarios y enemigos los que tropezaron y cayeron.
El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Sí, Él me cobijará en su tienda de campaña en momento de peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre toda una roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Hecho en mí grandes cosas el Todopoderoso, cuyo nombre es santo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que le temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes, para siempre. Hermanos, palabra del Señor. Tomen asiento. Alexa, nos alegramos contigo en este día que vienes aquí al templo a dar gracias a Dios por tu vida. La vida humana es muy importante. Toda vida lo es, pero sobre todo la vida humana, porque los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y tanto nos ama Dios que se hizo hombre, se hizo uno de nosotros para rescatarnos del pecado, para que podamos vivir con Él eternamente. Entonces, el ser humano, pues, es la criatura favorita de Dios. Y cada vez que viene al mundo un ser humano, viene porque es querido, llamado por Dios, y viene a realizar una misión en este mundo. Y así vemos en la primera lectura, que es la historia, parte de la historia del profeta Jeremías. Cuando Dios le revela al profeta Jeremías que él tiene la vocación para ser profeta, Jeremías reacciona con mucho nerviosismo, con mucha preocupación. Se cree que Jeremías tendría tal vez 14 o 15 años
cuando Dios le revela su plan. Y le dice que antes de formarlo en el seno de su madre, o sea, antes de que fuera concebido él en el vientre de su mamá, ya lo conocía y ya lo había consagrado para que fuera su profeta. Fíjense, antes de que se formara el ser humano en el vientre de una mujer, ya Dios nos conoce Dios desde la eternidad. Y Dios nos ha querido y nos ha amado, ya querido que vengamos a este mundo. Antes de que los papás se conozcan, ¿te has puesto a pensar en eso? ¿Qué misterio tan grande? Antes de que tus papás se conocieran, ya Dios te conocía a ti. Ya Dios te había pensado, Alex. Ya Dios te había amado, te había querido y había hecho planes para que vinieras a este mundo. Nadie viene por casualidad a este mundo. Hay personas que a veces tontamente así piensan y a veces se deprimen y porque no se sienten queridos o porque las cosas no les van bien y hasta tristemente personas que hasta se quitan la vida, ¿no? Pensando que están de más, que sobran en el mundo, que no tienen un futuro. No es cierto. No hay nadie que no venga a este mundo con un plan que Dios ya nos haya dado. Todos tenemos una misión que cumplir en este mundo. Y lo que nos toca a nosotros es confiar en Dios, que Dios nos va a dar los medios para descubrirlo, tener fe, apreciar nuestra vida y conocer los talentos que Dios nos da, los dones, porque conociendo nuestros talentos vamos a entender mejor por dónde es que Dios quiere que nos realicemos, por dónde es que Dios quiere que sirvamos. Porque todas las vocaciones divinas son para el servicio. Así como Jeremías, Dios lo había llamado para ser el profeta de las naciones, uno de los más grandes profetas de Israel. Pero por supuesto, Jeremías es un jovencito, no conoce mucho a Dios y se pone nervioso. ¿Cómo reacciona? Con mucho miedo. Ay, Señor Dios, yo ni siquiera sé hablar. Soy muy joven. Soy muy joven. Casi siempre así reaccionamos cuando se nos presenta delante una meta que a lo mejor nos parece difícil. O un proyecto de vida tal vez difícil, ¿no? Reaccionamos con temor, que pensamos que no estamos capacitados, que no vamos a poder, pero no es cierto. ¿Qué le dice Dios al joven Jeremías que está asustado? No digas, soy muy joven. Donde quiera que vayas, yo estaré ahí contigo. Y lo que yo mande, dirás. Y no tengas miedo de nadie, porque contigo estaré para librarte. Y así fue. Jeremías se convirtió en uno de los más grandes profetas de Israel. Dios siempre estuvo con él. Dios siempre habló por él. Y así es en nuestras vidas. ¿Qué querrá Dios para ti, Alexa? No lo sabemos todavía, ¿no? O a lo mejor ya andas intuyendo algo. Dios a lo mejor quiere para ti una profesión importante, que seas una doctora, una abogada, no lo sé, ¿no? Nada es imposible con la ayuda de Dios, porque Dios va a estar ahí para ti. Pero qué importante es descubrir nuestros talentos, nuestros dones. Y para eso tenemos que orar, tenemos que estar siempre en la presencia de Dios, como estaba la Virgen Santísima. El Evangelio que hemos leído hoy es precisamente parte también de la historia del Evangelio sobre María. Y sabemos la historia, ¿no? María también estaba muy jovencita, ya se había comprometido con José y se cree que tendría tal vez unos 15, 16 años. Sus planes eran muy simples: casarse con José, tener una vida familiar en el pequeño pueblo de Nazaret. Una vida sin complicaciones, sencilla, pobre, pero
feliz. Pero Dios tenía otros planes para ella que ella ni sabía. Ella no sabía para nada que era la Inmaculada Concepción. Que Dios ya había pensado en ella para salvar a la humanidad. Desde el momento del pecado original, de sus primeros padres, Adán y Eva, Dios pensó en María. Como pensó en encarnar a su hijo y necesitaba para Jesús, la mujer más perfecta, la mujer más santa, más pura que él pudiese crear. Y así pensó en María y la trajo al mundo, a María. Pero María no sabía eso. Ella no sabía que era la Inmaculada Concepción, y mucho menos que Dios la quería para ser la madre del Salvador. ¿Cómo se entera? Por medio de un ángel, ¿no es cierto? Un arcángel que le da la noticia. Y María, que era una mujer de fe, que estudiaba la Biblia, conocía la Sagrada Escritura, sí, se intimida un poquito ante las palabras del ángel y hace un par de preguntas, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Si no estoy todavía casada. Y al escuchar que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el Hijo será que tenga el Hijo de Dios, el Salvador, ella dice que se haga en mí la voluntad de Dios, que se haga en mí como Dios lo ha pensado. Y ahí no está pensando en temor, sabe que si esto es algo de Dios, Dios va a estar con ella siempre y la va a proteger, y va a proteger a este niño que va a salvar a la humanidad. Y lo que tenemos en el Evangelio de hoy es el cántico de María. María alaba a Dios, María ya está embarazada, y va a visitar a su prima Isabel, y las dos mujeres están alabando a Dios, llenas de alegría por las maravillas que hace Dios, ¿no? Y la Virgen alaba al Señor. Y en esa alabanza nos revela la Virgen el por qué Dios pudo hacer maravillas a través de ella. Y dice, porque puso sus ojos en la humildad de su sierva. La humildad. Dios puede hacer maravillas en las personas que son humildes. Dios puede hacer grandes cosas a través de las personas humildes. Pero Dios no puede hacer nada, absolutamente nada, en las personas arrogantes, en las personas vanidosas, en las personas orgullosas. Nada. El peor vicio que podamos tener es eso. Un corazón arrogante y vanidoso. Entonces, si queremos realmente que se realice el plan de Dios en nosotros y que así seamos felices y nos desarrollemos nosotros mismos, nos sintamos realizados, ¿no? Y sobre todo alcancemos nuestra salvación, tenemos que ser humildes como la Virgen María, estar abiertos al plan de Dios, ¿no? Y orar como ella, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos ilumine, que nos enseñe sus caminos, por donde quiere que vayamos. Que sea esa tu oración, Alexa, como la Virgen María, que se haga en mí la voluntad de Dios, pedirle al Señor que te ilumine, que te muestre el camino que Él quiere que sigas, y tú humildemente decirle que sí, y verás que serás feliz, podrás hacer cosas importantes, ¿no? Para los demás. Porque Dios quiere que todos hagamos una diferencia en este mundo. Y todos podemos hacerlo. Y confiamos en Él. Una vez más, felicidades en tu día. Y que el Señor te bendiga mucho con muchos dones. Sobre todo una vida pues larga y llena de posibilidades para ti y para los demás. Alexa, ¿te acuerdas qué edad tenías cuando te bautizaron? A ver, papás. Tenía 3 años, estaba chiquita. ¿Ok? No te acuerdas nada, ¿no? ¿Has mirado fotografías? ¿Recuerdos? Sí. Ok, eso es bueno. ¿Te acuerdas la fecha de tu bautismo?
El 30 de diciembre, muy bien. Ya lo sabes y nunca te olvides, ¿ok? Nunca te olvides, porque si bien el día del cumpleaños nos recuerda el día que vinimos a este mundo, la fecha de bautismo nos recuerda el día que hemos nacido para Dios, para el reino de los cielos. Porque a través de las aguas del bautismo nos convertimos en una nueva creación, hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Ese día, pues, tú no recuerdas, pero tus papás y tus padrinos hicieron unas promesas que se llaman las promesas bautismales, que son la renuncia al mal y al pecado y a reforzar nuestra fe en lo que nos enseña la Iglesia Católica. Ahora que ya tienes suficiente edad para hacerlo tú misma, la Iglesia pide que en la ocasión de la celebración de tus 15 años, tú también puedas hacerla. Te invito a ponerte de pie y a responder a las preguntas. A las primeras preguntas vas a responder diciendo, sí, renuncio. Alexa, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? A las próximas tres preguntas, la respuesta es sí, creo. Alexa, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Damos un aplauso a esta joven que ha renovado sus promesas bautismales. Señora Alexa, va a hacer una oración. Madre de Dios y Madre mía, hoy por tu meditación consagro mi juventud a Dios. Vengo a aprender de tu Hijo. Quiero vivir los valores de que Jesús vivió. Quiero conservar su amistad y trabajar por su causa. Madre, ayúdame a ser una mujer de bien. Quiero decir sí al proyecto de Dios. Deseo poner mis dones al servicio de los demás para ayudar a construir un mundo mejor. Cuento contigo, Madre, con tu protección y auxilio. Me dirijo a la vida mis deberes y obligaciones. Intercede para que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a hacer bendecir los distintos objetos religiosos de esta ceremonia. Vamos a bendecir esta Biblia, también este anillo, el rosario y la vela que nos recuerda su bautismo, el momento en que ella nació para el Señor. El Señor en su misericordia bendiga estos objetos, les bendiga a ustedes por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a continuar con las oraciones de los fieles. Todos de pie. Hermanos, invoquemos con confianza
a Dios Padre Todopoderoso, y pidámosle por Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, que derrame los dones de su bondad sobre esta joven quinceañera y sobre todos nosotros. Por Alexa, que celebra su cumpleaños hoy, para que siga el camino de Jesús con alegría, generosidad, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por los padres, los abuelitos y los padrinos de Alexa, para que continúen gozando el fruto de su amor en sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de fe de Alexa, para que tengan la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Celestial, que el ofrecimiento que esta joven te ha hecho de su juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de fe y caridad, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Te presentamos Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este santo sacrificio. Alabanza y gloria a Dios. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y te suplicamos que nos concedas que lo que nos has dado sin méritos nuestros lo dediquemos a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a sus ángeles, te aclamamos llenos de alegría. De rodillas, por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz
de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Leo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente los familiares difuntos de Alexa y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De pie, por favor, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente una señal de paz. La paz.
Las rodillas, por favor. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a invitar a Alexa, que junto con sus papás se dirijan a llevar las flores a la Virgen Santísima.
Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias por los 15 años de Alexa Robles. Concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en paz. Damos un aplauso a Alexa. Felicidades.